Bienvenidos una vez más a este programa de todos los sábados al mediodía que se llama Mateando con las Estrellas, un programa donde hablamos tanto de actualidad, pero sobre todo acerca de cine, teatro y televisión. En este caso vamos a estar entrevistando a la señorita Merlina Johnson, una actriz nacida en Uruguay que nos va a estar hablando de su producción en México. Le pido un aplauso por favor para la señorita Merlina Johnson. Bueno Merlina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. En principio por invitarme a su programa, estoy muy contenta. Nosotros muy agradecidos de que hayas podido venir. Bueno, contanos acerca de esta telenovela, ¿no? Que se llama Los Vampiros de la Casa, ¿no? Que comenzó a grabarse alrededor de marzo, abril del año pasado. ¿Cómo fue hacer esta telenovela para vos, sobre todo allá en México, en un país en el que, hasta donde sabemos, nunca habías estado, ¿no? Nunca estuviste actuando. ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo te contactaron? Contanos un poquito acerca de eso. Bueno, la verdad que México es un lugar muy grande, muy lindo. Sí, nunca había trabajado para ese país, digamos. Y la verdad que me gustó mucho. Los temas. ¿Te gustó el paisaje, los paisajes, la ciudad donde se desarrolló esta novela? Claro, tal cual. Está muy bueno. Bueno, contanos un poco cómo fue este personaje, ¿no? Donde hiciste de mala, ¿no? En esta novela. ¿Te costó desarrollar el personaje? ¿Tuviste que informarte un poco en alguna película para basarte en algún personaje? No, la verdad es que no me costó mucho porque yo de chica miraba muchas tramas de terror, muchas películas y la verdad es que estuvo muy bueno interpretar una telenovela así como... ¿Y tuviste que trabajar mucho para desarrollar el personaje? ¿Tiene algo de vos este personaje? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, si tuviste que trabajar mucho para desarrollarlo el personaje, si tiene algo de vos. Y la verdad que sí, tiene mucho de mí, como soy cotidianamente, ¿no? Y sí, puse un condimento de ficción. Y cuando hablamos de tus compañeros, ¿no? De trabajo, tus colegas, ¿fue fácil involucrarte con ellos? Sí, sí. Por suerte tenemos buena relación, somos como una familia ahí adentro. ¿Se llevaron bien desde el principio? Pasamos muchas horas de trabajo. La verdad que... ¿Te gustó trabajar con ellos? ¿Se puede sí, decir? Sí. ¿Repetirías una experiencia allá en México? Sí, cómo no. Y con el tema del modismo, ¿cómo fue? Viste que ellos hablan de una manera un poco distinta a la nuestra. Tienen palabras que para ellos significan una cosa y para nosotros otra. ¿Cómo fue para vos eso? No, sí, tal cual. Al principio me costó mucho, pero después le... ¿Y el recibimiento del público, estos mexicanos? ¿Cómo te quisieron desde el principio vos, al igual que tus compañeros? ¿Cómo fue eso? Y la verdad que al principio se conocían todos entre ellos y bueno, yo fui como la nuevita. Pero sí, me fui amoldando, digamos, a sus costumbres, digamos, y todo detrás de escena, ¿no? Quizás allá en México la gente mucho no te conocía, pero a medida que la serie fue dando ese salto, ¿no? De rating, ¿la gente te frenaba en la calle, te pedían fotos, autógrafos, algo? Sí, la verdad que sí, me llamó muchísimo la atención. Salgo a la calle, la gente, como que sí, Merlina, los nenes, o sea, la verdad que... Ah, sos muy querida por los nenes también. Buenísimo. Bueno, muy bueno, se ve que te abrió muchas puertas esta telenovela, sobre todo en ese país, ¿no? Sí, sí, tal cual. No creí porque es la primera vez que trabajo, ¿no?, para México. Y sí, la verdad que tuvo un éxito arrasador, ¿no? Hace un ratito mencionaste que con tus compañeros tuviste muy buena onda desde el principio. Pero bueno, según mi equipo de producción dice que en un momento determinado tuviste un roce, ¿no?, con tu colega Miriam, ¿no?, que hubo una especie de disputa. ¿Qué fue? ¿Hubo un triángulo amoroso ahí? ¿A qué se debió? No, en realidad hubo un problema en camarines, pero lo arreglamos como gente adulta, ¿no? Hablando se arreglan las cosas. Sí, tenés mucha razón. ¿Tenés en mente algún proyecto? ¿Ahora te han contactado alguna otra producción para realizar? Y la verdad me contrataron de Brasil, pero es una propuesta muy por arriba, digamos, así que no es algo en concreto.
Bueno, entonces ahora nos vas a estar hablando un poquito más después del corte que vamos a hacer acerca de este nuevo proyecto, así que por favor, vamos a un corte. Corte.